¿Qué tal, Edu? Fíjate dónde estoy. El estadio de Orlando Pride, el equipo de Orlando, del estado espectacular. La verdad que es una maravilla disfrutar de la temperatura y también de este escenario, ¿no? Es una liga muy competitiva que tiene estas joyas donde se puede disfrutar del espectáculo del fútbol. Han sido muchísimos los espectadores que han aplicado su cariño y su fuerza para competir y ganar. ¡Ganar! Gran palabra de esta semana que ha hecho el Real Betis Balompié. Y voy a hablar de ello porque verdaderamente desde la distancia mi compañero Adrián y yo siempre lo sufrimos y lo sentimos, pero metiéndome en este túnel, un túnel espectacular donde los aficionados hacen los grafitis, se ve el cariño de esta afición y de su equipo y sobre todo de un Betis que el otro día compitió como mejor sabe. Una manera en la que Manuel Pellegrini redobló esfuerzos, siguió compitiendo al máximo y sobre todo volvimos a disfrutar de un Betis vertical, un Betis incisivo y un Betis muy, muy competitivo. En definitiva, una magnífica jornada, hay que decirlo así, una alegría enorme para todos los béticos y sigue esta competición, el Betis debe seguir compitiendo como sabe, redoblando esfuerzos, recuperando buenos futbolistas y sobre todo esa manera de jugar en el centro del campo muy vertical, porque enfrente esta semana tenemos a Osasuna. Nos quitó algo de alegría esta temporada, no lo olvidamos, sino que redoblaremos esfuerzos para seguir manteniendo ese nivel competitivo. Siguen quedando muchas finales por delante y este Betis no entiende de otra manera que ganar, ganar y ganar. Nos vemos muy pronto, Edu, este fin de semana con el informe Botellón.